aquí a mi gran amigo Jordi Morella. Jordi, desde Cataluña, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días o buenas tardes, para depende de quién a lo mejor vea este encuentro. Pero bien, muy bien. Un poco, digamos, el clima torrencial, lloviendo, mucho viento, pero bueno, bien, todo bien, todo bien. Jordi, sabes que para mí es un placer entrevistarte. Bueno, para mí entrevistar, esa palabra la quitaría, porque para mí las entrevistas que hago son de amigos, entonces hacemos conversaciones de amigos. Y ya te entrevisté una vez en este canal, y me quedé como con ganas, y el universo dijo, tranquilo, que ya te lo vuelvo a mandar. Y entonces estoy feliz porque además hoy vamos a hablar de tu tema, pero de tu libro, pero tu libro va a dar pie para hablar de algo muy profundo, que es el poder innato que todos tenemos, ¿vale? Tu libro se titula La senda de mi interior, pero el subtítulo es El poder de lo innato. Y aunque vamos a hablar de tu libro, pero vamos a centrar toda la conversación en hablar de nuestro poder interior, de la divinidad y de todo esto. Oye, empezamos diciendo que en la sinopsis del libro, Jordi, dices que aunque hablas de ti, no querías hacer una biografía del libro, sino que querías utilizar, digamos, tus experiencias para enseñar lo que todos tenemos, ¿no? Más o menos dices esto. Sí, sí, efectivamente es esto. Es decir, llegó un momento que el verano pasado, sentí que debía de transmitir toda mi experiencia. Digamos que mis acompañantes de la luz me ayudaron en este sentido, pero no para hablar de mí, sino para poder, digamos, transmitir y ayudar, digamos, a todos aquellos que pudieran leer las palabras que escribiría. Y el libro efectivamente es esto, es decir, no, la intención de este proyecto literario, de este libro, no es hablar de mí exclusivamente, es exponer parte de mi autobiografía, sino que es hablar de ti, de todos. Es decir, de aquellos que seguramente, como ya me ha sucedido, es decir, ha habido algunos que me han enviado un correo electrónico y me han dicho, Jordi, es que he tenido experiencias que quiero comentarte, que me han emocionado a medida que yo iba leyendo y las he vivido. Alguno me ha comentado experiencias, digamos, espirituales que tenía mientras leía el libro. Vaya. Que le han dado respuestas. Es decir, es un libro que gran parte de aquellos seguramente que lo lean o que se sientan un interés para adquirirlo, es probable que se sientan identificados en alguno de los aspectos que allí se exponen. Por eso digo, y realmente es así, es decir, no para hablar de mí, sino para hablar de cada uno y dar una mano a todos aquellos que, bueno, que lo puedan llegar a necesitar. Ahora vamos a profundizar más del tema, Jordi, pero aunque en el libro no quieres hablar de ti, pero yo sí quiero hablar de ti. Para los que no te conozcan, porque date cuenta que desde que hablamos la última vez se han incorporado a mi canal muchísima más gente, son más de 100.000 personas que hay ahora en mi canal. Entonces, para los que no te conozcan, para los nuevos, un breve sinopsis de ti mismo. ¿Quién es Jordi Morella? ¿Quién eres? Yo soy un alma consciente al servicio de la divinidad. Lo que hago es ayudar, digamos, a aquellos que lo puedan llegar a necesitar a recordar quiénes son y a encontrarse a sí mismos. Dentro de este proceso, pues, hay una parte de mí como docente, doy talleres, cursos, seminarios, etcétera, conferenciante, doy charlas o entrevistas ahora como esta que se está viendo, o a lo mejor a ponencias en algún congreso determinado, etcétera, ¿no? Y luego también hay la parte de escritor, aparte de la parte terapéutica, es decir, hago sesiones individuales. Pero digamos que soy un alma consciente que ayuda a los demás a recordar quiénes son y a sentir a aquellos quienes en verdad son, ¿no? Digamos, este vendría a ser, con pocas palabras, Jordi Morella. ¿Cuándo empezó, por decirlo así, tu despertar espiritual aquí en la Tierra? ¿Cómo comenzó esto? Yo cuando... Y esto, algo de esto también se encuentra en mi último libro, que hace ahora un mes, todavía no, que salió. Yo ya nací
con una serie de características de sensible, Tú una persona. naciste distinto al molde, a los del molde. Bueno, digamos que me daba cuenta de todo aquello ya de pequeño que no tenía sentido porque no era amoroso. Entonces era muy sensible a todo aquello que era desamor, ¿no? Entonces veía que el mundo donde yo había decidido venir en esta experiencia, pues digamos, había mucho que hacer. Y no entendía cómo los demás actuaban o pensaban o hacían actos que no se correspondían con lo que yo sentía en mi interior, pero ya de pequeño, ¿eh? Oye, Jordi, ¿y a ti no te pasó como a muchos? Yo he hablado con muchas personas como tú y como yo que hemos sido distintos. ¿No te ha pasado en el colegio que te decían que eras niño raro o te hacían bullying o así por ser diferente? En este sentido, el niño raro, no. Porque yo miré de adaptarme en los ambientes donde yo estaba. Lo que sí se sucedía es que cuando yo me acercaba, y esto yo lo notaba y me lo dijeron una vez, digamos, el líder del grupo donde yo estaba en la escuela, por decirlo así, me dijo, es que, Jordi, tú eres tan buena persona que cuando yo me acercaba dejaban de hablar de sexo y de decir palabrotas. Es decir, o sea, palabras... Te veían, no sé, como un cura o así. Sí, o... Sí, no, a mí me sorprendió, pero tampoco le di mucha importancia. Ya. Piensa que era pequeño, debía tener unos 10 años, unos 9, 12 años, una cosa así, ¿no? Pero digamos que yo, aunque me sentía diferente a los demás, no obraba, no hablaba como los demás, sí que de alguna manera me sentía uno igual como ellos. Esta unicidad sí que realmente ha existido. ¿Y en tu familia? ¿En el vínculo de tu familia? ¿Te aceptaban? ¿Te entendían? Mira, es bueno que preguntes esto de la familia, esta pregunta, porque es uno de los aspectos, digamos, claves en el libro, de este último libro. La familia vendría a ser como el agua que riega tu semilla cuando vienes a este mundo. Cuando naces, la semilla que llevamos todos dentro, la familia es el ambiente, es el entorno más cercano y primerizo en este mundo que tú te encuentras o que uno se encuentra, que va regando, y depende de con qué te rieguen. Si te riegan con agua pura, con agua cristalina, la semilla va a brotar y dar unos frutos perfectos, maravillosos, olorantes, con una gran belleza, ¿no? Pero en cambio, si te van regando solo de cuando en cuando, o te van regando con insecticidas o con agua contaminada, es probable que la semilla que lleves dentro vaya creciendo. Y en tu caso, te echaron insecticida, te regaron, ¿qué te hicieron? Veo que vas al grano. Sí. Soy Alberto Lajas. Digamos que estábamos a años luz unos de otros. O sea, tu familia y tú eres dos mundos, ¿quieres decir? Éramos dos mundos totalmente diferentes. ¿Y eso en qué influyó en tu crianza? En el libro explico situaciones realmente que uno puede darse cuenta, pero realmente yo nunca me he identificado con mi familia, nunca. Lo que pasa es que ha habido momentos como el presente que, digamos, la vida me llevó a ir con ellos para ayudarlos. Uh-huh. Y he visto resultados. Y ahora que estoy con ellos, uh-huh, y que, bueno, concretamente mis padres están jubilados ya desde hace muchos años, pues realmente ahora empiezan a darse cuenta o a verme de otra manera. Uh-huh. Y ahora nuestra relación es más cercana. Digamos, por mi parte, he sanado las situaciones con ellos porque he aprendido más de ellos, porque han actuado como han actuado, los he comprendido, etcétera, ¿no? Pero digamos que no, para mí y mi familia, yo los quería porque era un núcleo donde nací, pero no era ni comprendido, ni valorado, ni podía llegar a ser yo. ¿Y en esa situación cómo te pudiste desarrollar en el ámbito espiritual?
Pues, ¿qué pasa cuando alguien se encuentra en un lugar o en un ambiente que no es el suyo, aparentemente? Pues hay varias opciones. Una de ellas, que es la que yo tomé debido a cómo era, que era ir a mi interior. Es decir, entonces, estando yo solo, es cuando me encontraba bien y aprendí a ir a mi interior. Esto me abrió muchas puertas. Y estas puertas me llevaron a ver la vida de otra manera, a actuar ante la vida de otra manera, que por ejemplo en el libro explico todas mis etapas y cómo actué en cada una de ellas, cosas que me sucedieron, y tengo que decir que me sucedieron cosas aparentemente consideradas dramáticas, ¿eh? Claro, un poco aquello drásticas, dolorosas, etcétera, pero sencillamente pasé por ella, salí debido a haber ido a mi interior, que era donde me encontraba bien. Y ya incluso de adulto, es decir, cuando yo me encontraba bien, iba a mi interior. ¿Qué sucedió en su momento, en el momento adecuado? Pues que yendo a mi interior, encontré que había otros seres. Me encontré como queriendo decir, ¿qué hacéis vosotros en mi interior? ¿No? Entonces, es Cuando por dices decir. otros seres, estás hablando de guías espirituales, entiendo, ¿no? Sí, de seres de luz. Entonces, cuando comprendí cuál era mi verdadera familia. Mi verdadera familia no era esta, sino de donde yo procedía era otro lugar. Era un lugar etéreo, energético, de más alta vibración que no donde había ido a vivir, ¿no? Y entonces, bueno, a partir de aquí ya. Esto me dio mucha seguridad porque mi verdadera familia, en mayúsculas o en negrita o como le queráis poner, pero resaltado, aquí me aceptaban como era, aquí me apoyaban siempre, los tenía siempre que los necesitaba y valoraban todo lo que yo hacía, totalmente diferente a un mundo terrenal. Jordi, antes has dicho, yo elegí nacer, ¿no? Me gustaría que expliques bien este concepto porque hay gente que sufre muchísimo diciendo cómo yo he podido elegir nacer, pues yo qué sé, en el tercer mundo para pasar hambre o así, ¿no? ¿Cómo se puede explicar que elegimos nacer en cierto sitio, en cierta familia? ¿Cómo Mira, explicar? todos los que estamos en este mundo encarnados es por decisión voluntaria. Es decir, no hay nadie, incluso aquellos, por ejemplo, aquellos niños que se encuentran en África, que están pasando por, digamos, por un proceso de hambruna, de tener hambre, de debilidad y que se están muriendo constantemente centenares al día, ¿no? Incluso estas situaciones, digamos, tienen un sentido. Es decir, nosotros no venimos aquí al azar porque a lo mejor nuestros padres intimidaron una vez y mira, salí yo, ¿no? Sino que realmente todo tiene un sentido. Lo que sí mira, os comentaré un detalle que también sale en un libro, pero os quiero comentar. Yo cuando, antes de venir, siempre todos, cuando estamos en el hogar celestial, pues digamos, se nos presenta uno de los aspectos de las cosas que suceden allí cuando estamos desencarnados, es que se nos presentan la posibilidad de volver aquí. Y para eso nos muestran imágenes del nuevo, y supongo que me entenderéis lo que voy a decir ahora, del nuevo personaje que uno será. ¿Lo ves? Y nos muestran, digamos, flashes de la vida que yo llevaré o que cada uno llevará. Entonces yo decidí volver. Dice, no, no, es que yo quiero volver. Incluso quise volver antes de hora, de que me tocara. Pero los que estaban conmigo, y esto lo recuerdo porque al estar con ellos me lo comentaron y recuerdo estos momentos, me dijeron, no, no, espera, 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 porque yo ya me quería lanzar a la tierra. Dice, espera, espera, todavía no es el momento. Y me hicieron esperar un tiempo. Entonces es cuando mis padres, digamos, hicieron su parte para que yo pudiera venir y engendrarme conmigo. Pero esta familia que cada uno viene, este lugar, este entorno, el hecho de ser hombre o mujer, las características que uno trae, todo esto ya ha sido, digamos, planificado
de acuerdo con uno mismo, contigo mismo, para que tú puedas llegar a continuar tu proceso evolutivo. Si nosotros estuviéramos en, digamos, en el hogar celestial, podríamos evolucionar porque nuestro proceso sigue, pero a otros niveles. Pero para que nuestra alma pudiera evolucionar, necesita un mundo más físico, más terrenal. O sea, que venimos aquí con un fin, vamos a decirlo, didáctico, ¿no? Para aprender. Sí. Para aprender y para llevar a término un plan divino superior. La Tierra, igual como la humanidad que hay en estos momentos, pues pertenece o está incluido dentro de un plan superior. Es decir, lo que está sucediendo aquí en la Tierra no está sucediendo en otros niveles de vida físico. Es único, porque ha sido planificada para ver, entre otras cosas, cómo a través del libre albedrío hasta qué punto uno puede llegar. Ahí yo recuerdo que conecté con otros seres de vida, con otras, digamos, medios existenciales, cuando empecé a darme cuenta de que nuestra misión aquí en la Tierra, nuestro sentido aquí en la Tierra, no era sencillamente porque era arbitrario, porque me había tocado, sino que tenía un sentido. Y había, por ejemplo, entidades de otros niveles de vida que me dijeron: mira, nosotros ahora estamos más avanzados que vosotros, pero con el tiempo nos pasaréis, nos vais a superar, porque hay niveles de vida que de alguna manera tienen unas pautas muy concretas dentro de su proceso. A nosotros tenemos estas pautas, por decirlo de una manera, nos las han quitado, y decir, a ver hasta dónde puede llegar un alma sin techo, hasta dónde se eleva para poder, digamos, mostrarse ella misma tal cual es, quién es en verdad, y para ayudar y elevar el planeta a altas vibraciones, ¿no? Oye, Jordi, una pregunta que me hacen mucho, que yo todavía no he sabido responder, aunque yo sí la entiendo, pero no la sé responder. Entonces, según lo que dices, ¿por qué algunas personas, o qué sentido tiene que algunos bebés nacen y viven igual un día y mueren? ¿Ellos también tenían que vivir esa experiencia de un día o unas horas? Sí, efectivamente. Es decir, pero aquí hay que añadir un pequeño detalle. Todos venimos aquí para aportar, para ayudar y para el propio proceso de cada uno. Nosotros venimos aquí a evolucionar, estamos aquí para evolucionar, pero también para ayudar a los demás, para aportar. Todo lo que sucede en este mundo, por ejemplo, a nivel aparentemente negativo, doloroso, todo tiene un sentido, todo está basado en el amor. Esta visión que a veces tenemos, mira qué mala suerte, o mira qué dolor, o es que no hay derecho, o es que parece mentira que la vida, si Dios existe, permita todo esto, ¿no? Son expresiones que realmente salen de aquellos de la no conciencia, que solo se basan en su mente, y la mente es terrenal, es física, es limitada. Entonces, cuando uno no comprende el sentido de la vida, el sentido existencial, entonces es cuando puede plantearse o hacer este tipo de expresiones. Todos venimos aquí para ayudar, para aportar y para aprender. En el caso de un bebé que vive unas horas, esto es lo que iba ahora a continuar. Cuando en un bebé, y por ejemplo en mi familia, yo también he vivido esta situación. Yo tuve una hermana que duró un mes y luego nos dejó, ¿no? ¿Por qué todo esto? Porque realmente el hecho de que uno viva situaciones de este tipo, las personas que provocan esta situación, dile el bebé, o que vienen y se van pronto, trascienden pronto y dejan este cuerpo, están aportando para el proceso evolutivo de los que están con él. Es decir, los padres que a lo mejor pierden a un bebé, digamos, no es al azar, es porque sí, porque los padres necesitan, digamos,
a lo mejor darse cuenta o sentir cosas que no sentían hasta entonces. ¿Quieres decir que igual el proceso de la muerte de ese hijo deseado les puede hacer reaccionar para entender cosas profundas espirituales que antes no se habían planteado? Sí, pero para ellos a lo mejor no serán conscientes de esto, pero realmente sí que les aportará, por ejemplo, ver la vida de otra manera. Por ejemplo, tener unos sentimientos que no tenían antes. Y esto les ayudará a lo mejor a aplacar, a disminuir, digamos, la terrenalidad, ¿no? El ego, la vanidad, la soberbia, porque cuando uno padece situaciones de este tipo, digamos, parece como si aplacara todo esto y se vuelva humilde, más sencillo, o menos durante un tiempo, ¿no? Lo que se entiende como vivir un duelo. No estoy en duelo. Oye, Sería. Jordi, ¿cuántas veces es necesario reencarnarse para ya volver a casa ya con el título, con el diploma? Está bien esto, pero esta pregunta en el sentido de depende de ti. No tienes libre albedrío. Depende cómo lo O utilices. sea que uno sigue eligiendo las veces que se tiene que reencarnar. Justo. Si tú durante una vida, por ejemplo, has ido aprendiendo y has ido despertando tu conciencia, dicho de otra manera, has aprendido que la vida no es lo que nos han enseñado, sino que hay otra vida que es la verdadera, la real, y se encuentra en tu interior. Entonces, este paso, por ejemplo, desde hace 10 años hay un gran despertar de la conciencia hacia acá, Correcto. ¿no? Entonces, este despertar es conocerse uno mismo. Entonces, cuando más, digamos, uno se conozca, más irá aceptando todo e irá aprendiendo. Y esto representará no atraer en tu vida situaciones dolorosas. Cuando más es uno mismo, el uno mismo, más situaciones amorosas vivirá en su vida. Porque lo que vivimos lo atraemos. Es la ley de atracción, es una ley espiritual. Entonces, ¿qué atraemos según somos? ¿Cómo eres? ¿Todavía continúas creyendo en este mundo terrenal? ¿Continúas creyendo en la política, en la economía, en los farmacéuticos, en lo etcétera? Bien, pues ya sabes lo que te va a suceder. En cambio, eres una persona que vive la vida, digamos, sabiendo que tú tienes el poder innato de sanarte a ti mismo, de curarte a ti mismo y de decidir por ti mismo, ¿no? Y este es el camino que nos estamos dirigiendo. Llegar a que cada uno pueda llegar a manifestar el verdadero ser que cada uno ¿Sabes vivir. qué? ¿Sabes, Jordi, que estoy mirando la portada de tu libro? Estoy mirando la portada de tu libro y tengo la sensación al mirar el desierto este de que el mensaje del libro es, aunque sea el camino duro y pases calor, al final está la luz, ¿no? Parece que De diga alguna eso. podríamos dar esta explicación, pero en sí, como también hablo de mí, yo la mayor parte de mis años de mi vida he estado en el desierto. Pero en un desierto metafórico, donde estaba solo y no había con quién compartir, con quién hablar. En el mismo desierto que estuvo Jesucristo 40 días. Digámoslo así. Pero esto te sirve a ti para aprender muchísimo, porque cuando Jesús volvió, tuvo clara ya toda una serie de cosas cuando empezó, digamos, su actuación. Sea, Jesús se retiró y a prepararse para la nueva vida espiritual que él iba a comenzar, ¿no? Digamos. Que coincidía con los últimos 3 años de su vida. Eso es. Y sería esto, es decir, cuando nosotros vamos a nuestro interior, es cuando de alguna manera decimos, bien, todo aquello que me han inculcado, que está en es un añadido a mi ser, que no me hace ser yo, esto lo aparto, esto me libero. Entonces quedo yo para poderme manifestar y mostrar y hacer aquello que he venido a hacer yo.
Bueno, Jordi, si vamos al subtema de tu libro, El poder de lo innato, ahí es donde yo quiero ya entrar en materia. Todos tenemos un poder innato. ¿Qué poder es ese? Vamos a entrar ya a hablar en serio ya. Mira, solo hay un poder. Solo hay una sola cosa que es lo que nos permitirá a todos ser armonizados, sentir la felicidad, estar armonizados, estar sanados y saber qué hacer en todo momento cuando nos encontremos en un cruce de caminos en nuestra vida y cómo hacerlo. Y es el amor. Solo existe el amor. Todo lo demás es fruto del no ser uno mismo. La oscuridad en sí, de alguna manera, no existe. Solo existe cuando tú no dejas que la luz sea en ti. Entonces, el amor es tu verdadera esencia. Si tú te muestras amoroso, vives desde el amor, de lo que se conoce como desde el corazón. Si tú vives siendo tú desde tu verdadera esencia, nuestra alma es la divinidad, es el amor en su estado puro e incondicional. Entonces, cuando nosotros dejamos que esta esencia de nuestra alma se pueda manifestar, entonces es cuando estamos radiando nuestro máximo resplandor en esta vida. Y solo entonces podemos esperar lo mejor. ¿Qué impide, Jordi, que esa manifestación sea real? ¿Las voces del ego? ¿Los miedos? No sé, ¿qué impide? El identificarse y hacerse como tuyas, todo lo que nos han inculcado desde el exterior. Nosotros, por esto de aquí la importancia de la familia. Depende de lo que nos inculquen, así creceremos. Tú sabes, Jordi, que yo recibo cientos de mensajes de seguidores de todas las partes del mundo y mucha gente que empieza a despertar o a sentir ese poder del que hablamos, pues me dicen que tienen miedo a manifestarlo porque les tomen por locos y así. Entonces, ¿qué se les puede decir a estas personas? Bienvenido al club. Welcome. Gracias. Entonces, sí, porque nosotros tenemos el poder de realizar la vida que nosotros queremos. Por lo tanto, si cuando tienes una oportunidad dices que no, lo que estás haciendo es apagándote, es, digamos, encerrarte y ponerte a disposición de los demás, no de quién eres tú. Pero sabes, Jordi, que esto no es fácil, sobre todo para gente que vive en un núcleo de familia muy religiosa, muy cerrada. Entonces, está bien la explicación, pero a la hora de llevarlo a la práctica, me cuentan que esto es difícil porque la presión de la familia, ¿no? Cuando hay religión o cuando hay, tú sabes, ¿no? Sí, perfectamente. Y que consta en mi libro. Por lo tanto, yo, y permitirme que os diga ahora sí, hablando de mi libro, os recomiendo mi libro. Porque realmente yo pertenezco, yo vengo de... Por supuesto, tienen que comprar tu libro, que está en Amazon, que lo he visto yo. Sí, se encuentra allí también, o si no, ir a las librerías de confianza de cada uno y allí la podéis pedir. En el sentido de que cada vez que nosotros sentimos el miedo en nosotros, a lo largo de nuestra vida, con situaciones diferentes, es una oportunidad que la vida nos ofrece para decir, a ver si ahora puedes dar el cambio, el paso, este paso. Porque si no tuviéramos miedo, no notaríamos que tenemos miedo. O sea, miedo en este caso del despertar espiritual sería una buena alarma. Justo. Exactamente. Y que esto a ti, digamos, te permita reflexionar y decir, no, este no es el camino. Tengo que romper con unos moldes y, por lo tanto, ser yo. Por eso todavía el mundo está como está. Ha mejorado muchísimo. Que ahora no entraremos aquí para hablar de las mejoras de este mundo. Muchísimo en relación con el cambio de milenio hasta ahora. Ha cambiado muchísimo en muchos aspectos. Pero el individuo todavía hay mucha terrenalidad en esto.
en este mundo, ¿no? Y por lo tanto, esta baja vibración, digamos, gracias a que hay quien ha despertado, facilita que gente que se encuentre en la baja vibración se replantee o empiece a dar pequeños pasos para salir de ellas y, digamos, aumentar su vibración, elevarla, ¿no? Para activar ese poder interior del que hablamos, habría que utilizar una palabra que yo además la estoy tratando de enseñar en el curso que estoy dando ahora. Estoy dando un curso de Zaquiel, transmutación y tal. Para activar tu poder interior tendríamos que emplear esa palabra. Habría que transmutar, ¿no, Jordi? ¿Podrías explicar esto de la transmutación? Porque hay mucha gente que se hace lío con esto. Transmutar, ¿qué es esto, no? La transmutar, vamos a ver, antes tengo que decir que todos somos energía. Todos vibramos de una manera, unos más alto, otros más bajo, pero todos vibramos, somos energía. Y no sucedería lo que está sucediendo en este mundo si nosotros no fuéramos energía. Entonces, la energía atrae, la energía te hace sentir cosas, la energía te hace tener unas emociones y unos sentimientos concretos. Somos energía. Si vamos cambiando esta energía y nos vamos encontrando mejor, digamos, esta energía se va elevando. Y entonces llega un momento que, bueno, todo cambio, toda elevación de energías o cambio de energías en uno, esto es la transmutación. Es decir, entonces hay varias maneras de transmutar, es decir, de cambiar nuestra energía. O irte, o continuar, por ejemplo, irte arrastrando como un gusano, o bien volar como una mariposa, dejar el gusano, entrar en una crisálida y volar. Entonces esto es la transmutación, pasar del gusano o de la oruga a la mariposa. Esto es la transmutación, de decir, bueno, basta de ser una prolongación de los demás del mundo en el cual me encuentro y a partir de ahora quiero ser yo y vivir según yo. Esto sería la transmutación, es decir, elevar la energía en uno y ser más uno mismo. Ayer mismo una alumna mía de México me decía, claro, como estamos haciendo ejercicios de transmutación, me decía que lo está pasando muy mal y no sabe si dejar el curso, porque dice que tiene muchas pesadillas, que le entran muchas ganas de llorar, que le dan escalofríos. ¿Podríamos hablar de unos síntomas negativos de la transmutación, pero necesarios, Jordi? Podríamos decirlo así, es decir, cuando uno se encuentra encerrado, aprisionado en sí mismo y quiere liberarse, abrir la puerta de la celda donde se encuentra, claro, entonces cuando abres la puerta, todo aquello doloroso que hay en ti sale. Y sale siempre por la parte más física que tenemos, que es el cuerpo, y todo sale a través de emociones, de sintomatologías, piel a lo mejor irritada, lloro, todo sale a través del cuerpo. Entonces, son síntomas, y lo puedo decir también, porque yo también en su momento pasé por aquí, cuando di ciertos pasos, pues que aparecen. Es una manera de, hombre, enhorabuena, ya puedes expresarlo todo. Y antes te lo guardabas y lo reprimías. Entonces, cuando mostramos esto, yo lo que diría a estas personas, y con todo mi amor, es que realmente esto es una señal, conforme todo está yendo bien. Y por lo tanto, que es temporal y que pasará. Justo. Oye, Jordi, otra palabra que se emplea mucho, sobre todo los que estamos en este movimiento espiritual, es la palabra divinidad. Pero hay gente que igual viene de núcleos religiosos o de ideas religiosas muy, muy cerradas, que a veces confunden divinidad con Dios, con... ¿Cómo podemos explicar qué es la divinidad? Antes que nada, decir que no debemos de tener presente las religiones o la religión, porque se ha malinterpretado esta palabra debido, digamos, al poder que ha tenido la religión en los países o en gran parte de los países, ¿no? Con su religión. Cada uno la suya, la cristiana o a lo mejor la budista, la judeísta, en fin, cada uno la suya, ¿no? O la hinduista, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que en aquellos tiempos, antes del cambio de milenio y siglos atrás, digamos, se
quiso dar una imagen y para, digamos, controlar al pueblo, a la gente, los religiosos, los que estaban al frente de las religiones, imponían, digamos, una serie de conceptos y entre ellos estaba, digamos, la palabra Dios. Yo siempre digo y durante muchos años he evitado la palabra Dios, durante muchos años, porque había malas interpretaciones y he tenido que buscar un lenguaje, tuve que buscar un lenguaje para poder llegar a la gente y hacerle ver. Bien. Por lo tanto, lo que pueden decir la religión sobre Dios, yo os diría, bien, es una opinión, pero si vosotros sentís que no, dejarla. Y todo aquello que podáis llegar a sentir sobre divinidad o Dios, que sea limitado, o que digamos, sea como una amenaza para ti, que si no me porto bien, iré al infierno, es un decir, ¿eh? Bien, pues todo esto, dejarlo, ignorarlo, no os lo creáis, porque esto es falso. Esto solo es una idea, unas creencias para controlar a la gente. Pero ahora la religión incluso también se está dando cuenta que ya no puede controlar como antes, porque las energías de la Tierra se han elevado, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta sobre la divinidad o Dios, me gustaría decir que nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de la energía del universo, de la esencia, y esta esencia vendría a ser nuestra alma, es, digamos, la energía de más alta vibración. Y la energía de más alta vibración es la energía del amor, es la energía crística. Por eso, al principio de este encuentro he dicho, hay una palabra que es la primera pregunta que me has dicho tú, que es, ¿cuál es el poder? El amor. Entonces, ya venimos con este amor, lo que pasa que no lo tenemos activado, lo tenemos frenado, encerrado en un armario dentro de nosotros, que no lo dejamos salir, pero ya lo llevamos dentro. Entonces, nosotros, esta energía crística, ¿qué significa crista? La palabra crística o crístico significa, digamos, la perfección que tú eres, la divinidad, la más alta vibración. Por lo tanto, si tú eres crístico, eres divino, hablemos o hagamos servir la palabra divinidad para mostrar la verdadera esencia que cada uno es, sin más interpretación. Es decir, no es que si no haces esto, luego te pasarán cuentas. Sería como nuestro akash, nuestra esencia pura, ¿no? La divinidad, el ser auténtico que somos. Es que cada uno lo es. Lo que pasa es que hasta ahora, digamos, ahora cada vez hay más personas que son conscientes. Claro, pero hasta ahora no. ¿Pero por qué? Porque hasta ahora también ha predominado lo chamánico, la energía chamánica. Y con los tiempos que vivimos es la energía crística. Hay un cambio, un paso energético en el mundo en que vivimos. Por eso se está produciendo todo lo que está produciendo. Jordi, hay una palabra que algunos emplean, la palabra el Matrix, que es como decir que hay un poder arriba que nos controla y nos programa, ¿no? Vamos a decirlo así, de forma sencilla, ¿no? ¿Tú crees que estamos de alguna manera programados para no ser seres espirituales y para no activar nuestra divinidad? ¿Somos dominados por algún poder de arriba? No. La respuesta rotunda es no. Tú eres como eres porque tú, digamos, de alguna manera has querido tú ser así y venir con estas características. De alguna manera tú eres un co-creador de, digamos, de tu energía, de tu potencial, de tu ADN, cómo lo has confeccionado. Tú eres co-creador. ¿Por qué digo co-creador? Porque luego está la energía superior, porque nosotros pertenecemos a esta energía, es la que existe en el universo, el amor. Entonces, esta energía de más alta vibración, que es el amor, conjuntamente con tu libre albedrío, uno se da cuenta
de cómo venir y con qué potencial activado venir. Porque tú sabes que en internet hay mucho tema de conspiración, ¿no? A la gente le gusta conspirar, ¿no? Que si los Illuminati, que si no sé cuál, que si los extraterrestres viven con nosotros. Entonces hay mucho movimiento de gente diciendo que hay una matriz o un poder oculto ahí en los que mandan, que nos tienen como programados como autómatas, ¿no? Entonces por eso te hacía esta pregunta. Y acabaré respondiéndote, haciendo un añadido, en el sentido de, todo esto es porque dependemos de algo y no dependemos de nadie, solo de nosotros mismos. O sea, que somos controlados y nos dejamos controlar, quieres decir, ¿no? Exactamente, nosotros somos los responsables de todo. Este es uno de los poderes que nosotros tenemos. Si, ahora, si tú con tu poder dices, mira, que hagan conmigo lo que quieran. ¿Vale? Tú lo has decidido, se te tiene que respetar. Ahora, yo diría que, por favor, dejarte, siempre recomiendo, sugiero, que dejéis de mirar y de tener presente esto, el Matrix, Illuminati, otros seres que nos controlan, todo lo que sea como controlar o que nosotros no dependemos de nosotros mismos. Yo, bueno, diría que escucha tu corazón, realmente haz una relajación, escucha tu corazón y vas a ver la verdad de todo esto. Y no Una tiene nada que ver. persona que esté ahora, por decirlo así, despertando al mundo, a la realidad espiritual, ¿qué consejo le darías para que todo vaya bien? Para que encuentre esa esencia, ese ser verdadero. ¿Qué consejos le darías? Porque hay gente que lo intenta con Ho'oponopono, con no sé qué, no sé cuál, y es que no acabo de encontrar cómo hacerlo. ¿Qué consejos le darías? Antes que nada, yo le diría, le felicitaría. Enhorabuena. Enhorabuena porque ha llegado tu hora. Porque ya empiezas a notar que debes de hacer cambios o aprender algo nuevo que no pertenezca según la tierra, según lo humano, según lo terrenal, sino un poco de tu existencia. Y por eso es este interés, ¿no? Yo lo que le diría, sinceramente, antes que nada, por ejemplo, desarrolla todo aquello que tú estás capacitado. Aquello que se entiende los dones. Es decir, haz cosas que te gusten. Porque cuando uno hace cosas que le gustan, digamos, saca lo que lleva en su interior. Crea cosas, hace cosas, ¿no? Aparte de cuando nos lo pasamos bien haciendo aspectos que nos gustan a nosotros, lo que estamos haciendo es activar la energía en nosotros y la estamos elevando porque nos hace sentir bien. Cuando uno está haciendo aquello que le gusta, dile a través de un hobby, dile a través de cualquier actividad, bien, esto lo que está haciendo a la vez es abrir las puertas para empezar a definir mejor hacia qué dirección ir. Cierto es que si uno busca hacer cursos, esto confunde. ¿Por qué hay tantos, y algunos son parecidos pero es cambiado de nombre, que esto puede llegar a confundir? Yo le diría, lo que le diría es, vamos a ver, tú, ¿de qué estás capacitado? ¿Qué te gustaría hacer a ti? Pues ves hacia esta dirección. Todo lo demás vendrá por sí solo. Cuando más seas tú y te lo pases bien viviendo, más irás atrayendo energías parecidas, parejas a las que tienes. Por lo tanto, más amor irás atrayendo. Porque a veces, sin hacer aquello que nos gusta en la vida, queremos hacer un curso, estando bloqueados, a lo mejor este curso no nos va a ayudar. Empieza tú abriéndote un poco. Y por lo tanto, yo recomendaría, empieza a hacer cosas que te gusten en la vida. Aquello que se entiende como hobbies, que es lo que he dicho antes, ¿no? Oye Jordi, en este camino de activar nuestro poder innato, no estamos solos. Si a veces tenemos alguna caída, además, podemos pedir ayuda de los ayudantes maravillosos que son los guías espirituales. Háblanos de los guías, ¿quiénes son y cómo nos pueden ayudar en este renacer espiritual? Mira, una de las cosas, empezaré hablando de tu pregunta, pero haciendo una continuidad de la que hemos dejado, ¿no? De estas personas, de qué pueden hacer. Bien, empezar hablando,
con los seres que todos creen en algún ser espiritual o maestro ascendido, todos de alguna manera, o en Jesús, o en María, o en Saint-Germain, o en Buda, o en todos de alguna manera que... Bien, hablar con ellos y que te ayuden a que te echen una mano. Es decir, y tú, sobre todo, estar convencido, y esto de convencido también lo añado a tu última pregunta de los seres celestiales, de los guías, estar convencidos de que realmente todo está yendo bien y todo irá bien. ¿Qué son los seres, nuestros guías a nivel coloquial, ¿no? Que se entiende como los guías espirituales? Tengo que decir que no tenemos un equipo de guías. Tenemos un equipo de guías, no tenemos uno, ni tenemos dos, sino dentro de nuestra vida tenemos lo que yo llamo a nivel coloquial y así en broma, tenemos un equipo médico habitual, un equipo de guías habituales, que en momentos determinados interviene uno, en momentos determinados de nuestra vida o en periodos de nuestra vida intervienen otro o otros, y así se van, digamos, de alguna manera ayudando, ahora uno, ahora otro, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué son estos seres? Son seres que no están encarnados, son seres, digamos, basados, que tienen el amor, sienten el amor, su energía es amorosa, y que también tienen un papel para elevar las energías de este planeta y a todos aquellos que estamos en este mundo y estamos encarnados y existimos aquí, ¿no? Ellos también tienen su función, y gran parte de ellos, digamos, en estos momentos también han sido llevados hacia este planeta, igual como nosotros, pero nosotros dentro de un cuerpo, ellos sin cuerpo, para ayudarnos. Mira, por ejemplo, permíteme ahora que sobre mi último libro, ayer recibí un comentario, un correo electrónico de alguien que lo estaba leyendo y me dijo: Jordi, he tenido una experiencia leyendo tu libro, es que, y bueno, me lo explicaba, ¿no? Y es que, digamos, la llevaron a esta persona ante un lugar que se encontró a los ángeles y maestros ascendidos, y le hablaron y le dijeron algo en concreto. O sea, ¿quieres decir que tuvo como un viaje astral? No, sencillamente tuvo una sensación, como una visión, y ella encontrarse dentro de esta visión, sin viaje astral, sino que lo sentía. Si quieres decirle viaje astral, podríamos decirlo así, pero... Emplear esa palabra porque es la que más entiende la gente. De acuerdo, pero es algo instantáneo en el momento justo, es decir, cerró los ojos... Que podemos entrar al mundo espiritual en cualquier momento, si estamos en la misma frecuencia. Exactamente, o si tú te estás abriendo para elevar tu frecuencia. Entonces ellos te ayudan y se comunican. Son seres que tenemos a nuestro lado y desde que nacimos la primera vez están con nosotros. Lo que pasa que es ahora cuando nos damos cuenta de ellos debido a este despertar de conciencia. Y efectivamente, y os puedo asegurar que son unos cuantos. No es uno, sino que uno a lo mejor al verlos diría: ¿cómo he podido yo tener miedo en mi vida sabiendo que tengo a todos ellos? ¿El cometido de estos guías espirituales es ser nuestros esclavos, nuestros sirvientes, ayudarnos en todo? ¿Ayúdame a buscar trabajo? ¿O para qué? ¿Cuál es el cometido? No. Lo digo porque muchos piensan esto. Sí, ellos no están aquí para hacer lo que nosotros les digamos, sino que realmente ellos están aquí para ayudar a nuestro proceso álmico, nuestro proceso evolutivo, a nuestro proceso espiritual. Entonces, nos aman tanto que incluso a veces cuando alguien les pide algo, ellos no le ofrecen, para que aprenda y se dé cuenta que a lo mejor no lo necesita, es algo que él quiere, no que necesite. Que es el ego el que te está engañando o pidiendo. Hay una palabra que también te quería comentar, ya que estamos hablando del mundo espiritual, del renacer, la palabra que me preguntan mucho, ¿no?
¿Qué es el karma exactamente? El karma. ¿Qué pasa? Si me porto bien, tengo frutos. Si me porto mal, me tengo que reencarnar otra vez. ¿Cómo explicarías el karma para la gente que se está como iniciando, ¿no? Digamos. Ya en su momento, ya hace años, escribí sobre esto. Hice algún artículo. Pero lo que diría yo es, mira, antes que nada, creer en el karma es estar anclado en la vieja energía. Porque el concepto que se tenía de karma es un concepto limitado. Como muy parecido al cielo y al infierno, si te portas bien, ¿no? Y tú no dependes de si te portas bien o no. Tú no dependes del karma. Porque el karma es algo para atraparte y atraerte. ¡Ey, no hagas esto! ¡Ey, no hagas lo otro! ¡Ey, no hagas lo otro! Y nosotros somos libres. Nosotros somos seres divinos. Y porque el karma tiene presente tu pasado. Y tú eres presente. Y con la nueva energía no hay karma. No existe el karma. Aquellos que son conscientes, de alguna manera, la palabra karma, o bien ya no la omiten, perdón, bien no la, ya no la dicen, la nombran, sino que la omiten, o bien ya alguna esporádicamente, pero muy concreta, de una, pueden decirla una vez. Pero realmente ya no hacemos servir la palabra karma. Porque el karma es, o sea, tener unas ideas de la vieja energía. Hagas lo que hagas, el resultado va a ser el mismo. Sí, depende de ti, porque tú eres presente. A eso me refiero. Entonces, vamos a ver, es que lo he hecho mal hasta ahora, por ejemplo, que alguien puede decir, o es que la vida no me ha ido bien. Claro, porque has estado pendiente de tu karma, de lo que decían los demás, etcétera. Pero tú eres libre, tú puedes salir de las rejas en que te encuentras, puedes salir de la jaula que no te deja vivir y volar realmente. Solo existe el presente y el karma es uno de los conceptos del pasado. Estamos en la nueva energía y también tengo que decirte, Alberto, que pocos son los que todavía entienden lo que es la nueva energía. Entonces, gran parte de seres muy conocidos que están dentro de la primera línea, incluso de la espiritualidad o el autoconocimiento, el proceso existencial, todavía están aplicando aspectos relacionados con la vieja energía. Es decir, me gusta eso de estás... vieja energía, nueva energía, me gusta esa palabra. Entonces, ahora estamos en unos tiempos que ahora, con la nueva energía, con la energía de alta vibración, ahora se te permite que tú puedas conseguir todo lo que quieras. Antes no, porque nos encontrábamos limitados y no podíamos. Pero ahora sí que podemos. Oye, hay un maestro que yo sigo hace muchos años y que para mí es un referente en mis libros y mi trabajo, que además es de tu zona, Enric Corbera. Enric Corbera ha instaurado un nuevo concepto, llámalo así, palabra, biodescodificación o bioneuroemoción, en el cual explica en resumen que la enfermedad como tal no existe, sino que detrás hay pues un mensaje, ¿no? Para ti, ¿la enfermedad es un ayudante en el camino espiritual? La enfermedad es un síntoma conforme tú no estás siendo tú. Es decir, antes ya he nombrado y he dicho que todo lo que no siendo nosotros, todo lo reprimido tiene que salir y sale por nuestra parte física, que es el cuerpo. Entonces, cualquier síntoma es porque hay algo que no ha estado funcionando adecuadamente. No sé, porque tú no has sido tú como debería de ser. Entonces, cuando nosotros no somos nosotros, nos reprimimos, callamos o dejamos de hacer aquello que sentimos. El cuerpo chilla, el cuerpo se queja. Exactamente. Entonces, si tú no pones remedio, con el tiempo sale un síntoma, el que sea, ¿no? Sale un síntoma. ¿Por qué? Por ejemplo, un síntoma muy sencillo. ¿Por qué normalmente el dolor de cabeza lo tenemos hacia la tarde? O hacia, digamos, el atardecer, ¿no? ¿Por qué? Porque durante todo el día le has empezado a dar vueltas, 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 tu mente ya no da más de sí, y entonces a la que dejas de trabajar y tienes un poco de reposo, entonces cuando sale el dolor de cabeza. O el clásico niño que le hacen bullying y cuando va a ir al colegio le entra fiebre o se pone malo, ¿no? Es exactamente lo mismo. Es decir,
Lo que me decías de Enric Corbera, que lo conozco personalmente, Sí. en su momento lo llegué a conocer, pues lo que sucede es esto, es decir, que cuando no solucionamos nuestros aspectos de nuestra esencia interior y nos dejamos llevar por nuestro exterior, tu cuerpo se resiente. Dicho de otra manera, tu ser se resiente y lo manifiesta a través de tu cuerpo físico. Por esto las sintomatologías. Entonces, las sintomatologías, igual como las hemos creado, las podemos descrear y las podemos sanar, porque está en nosotros en sanar. Como dice un curso de milagros, que además Enric Corbera lo trabaja mucho, hay una parte en un curso de milagros que dice que la enfermedad, como la muerte, son engaños, mentiras del ego, ¿verdad? Diríamos. De alguna manera, es una visión totalmente diferente. No como os la han enseñado. Cuando alguien tiene algún síntoma, lo primero que yo diría que debe de hacer es, ¿qué me está diciendo? Y de aquí la neuroemoción, la biodescodificación, que te dice realmente qué representa cada aspecto Claro, físico. porque Jordi, enseguida que tenemos un dolor o que la gente tiene un dolor, corriendo la pastilla para quitar el dolor, ¿no? Lo que hay que hacer es escuchar al dolor. Exactamente, y aprender de él. Yo también os puedo decir que he pasado momentos, digamos, que no lo desearía para nadie, y que realmente poniendo de mi parte he podido sanar aspectos o he podido corregir aspectos de mis huesos por sí solos, solo poniendo de mi parte, porque todo es posible. He dicho antes que somos amor y el amor todo lo puede. Porque es la energía de más alta vibración. Cuando tú eres consciente y sientes este amor en ti, entonces solo puedes esperar lo mejor y esta vez. El ejemplo más conocido de maestros espirituales, el caso de Louise Hay, tú sabes, la que escribió el libro Usted puede sanar su vida, que cuenta cómo ella tuvo un cáncer de vagina y que, bueno, investigando con maestros espirituales vio que el tema estaba en que se tenía que perdonar y perdonar porque la habían violado y tuvo un aborto y esas cosas, ¿no? Y en cuanto perdonó, en cuanto puso el amor en acción, se sanó el cáncer. Justo, es Así un que. ejemplo. Luis Hay fue un ejemplo para los momentos que vivíamos. Fue una de las precursoras de todo este movimiento activo de cara a nuestra conciencia y nuestro autoconocimiento realmente. Jordi, Es. para acabar esta entrevista quiero agarrar el título La senda de tu interior y te pregunto, ¿cuál es la senda, el camino que te queda por recorrer antes de regresar a casa? Sé que la pregunta es muy difícil, pero me gustan las preguntas difíciles. ¿Qué camino te queda A por ver, recorrer o si sí. quieres contar? Mira, permíteme que te lo explique metafóricamente, con Perfecto. unas imágenes. Imagínate que tú tienes que subir encima de una montaña muy alta. Y en vez de coger a lo mejor el camino que está señalizado, que es un sendero, que es algo estrecho, pero que está más o menos, se puede seguir, a lo mejor tú coges campo a través. En este campo a través, primeramente te vas a lo mejor cansar más, o vas a encontrar situaciones que a lo mejor no es lo que tú esperabas, puedes encontrarte con corte de abismos y por lo tanto no puedes continuar y tienes que volver hacia atrás, etcétera. Pero cuando llego a pasado el tiempo, llegas a la cima de la montaña, entonces ves todo el paisaje, la belleza, la serenidad, la luz. Y entonces imagínate que tienes alas. Estando en este punto y habiendo visto y dándote cuenta de todo lo que ha representado subir hasta aquí, se van desplegando unas alas de tu espalda. Y automáticamente puedes volar. Y todo lo que tienes delante es para volar. El trabajo ya ha estado hecho. Estoy entendiéndote, corrígeme si me equivoco, que has llegado a ese punto ya en el cual tienes paz interior y seguridad de todo el ser que hay en ti o que eres tú, ¿no? Quiero entender. Yo estoy continuando siguiendo mi proceso. Pero sí que es cierto que hay paz en mi interior,
sí que es cierto que hay toda una serie de sensaciones, digamos, que con el trabajo se han ido instalando en ti o activando en ti, y ahora tú las sientes, y por lo tanto, lo que yo puedo llegar a sentir en estos momentos es de una gran plenitud. Esto sí. Qué bien. Bueno, pues Jordi, como siempre ha sido un placer hablar contigo. Hemos estado 1 hora, pero podríamos haber estado 4.000 horas contigo, porque yo se lo decía ayer mismo hablando con Lorenzo, que le entrevisté, hablando de ti. Digo, es que Jordi da una paz hablar con él. O sea, tienes una forma de expresar las cosas maravillosa, ¿vale? No digo con esto que otros maestros o otras personas que están en este mundo no lo hagan, pero quizá cada uno, yo por ejemplo soy muy nervioso, hablo muy rápido, cada uno somos como somos. Y tú tienes una facultad o una cualidad de dar paz incluso cuando hablas, y esto me encanta. Además de que luego todo el contenido de lo que explicas es maravilloso, las dos cosas. Bueno, pues hay que leer este libro, La senda de mi interior, de Editorial Caligrama, que bueno, se puede encontrar en Amazon y en las librerías, porque si en esta entrevista hemos visto esto de ti, pues ¿qué no encontraremos aquí? Hay que leerlo. Mucho más, Hay mucho que más. leerlo. Mucho más. Maestro, hermano y amigo Jordi, muchísimas gracias de verdad, de corazón, por este tiempo que nos has regalado. Gracias, de verdad. Gracias, Alberto, por tu invitación y encantado, ya lo sabes, y lo mejor tanto para ti como para todos aquellos que estáis viendo este programa ahora. Muchas gracias, Jordi. Gracias. Venga, hasta otra.